Con mucha preocupación, la concejal Soric informó que esta represa está empezando a tener una serie de indicios de contaminación de sus aguas. Este lago San Jacinto también lleva agua a la población de Tarija, también se consume. Entonces, lo que preocupa muchísimo es que la gobernación recién ha incorporado dentro de su POA 2017 un estudio para ver si se puede hacer un tratamiento de las aguas residuales de ese sector de Tolomosa, San Jacinto Norte, San Jacinto Sur, Tolomosa Sur, todo el sector del, porque ellos no pueden desembocar en las aguas residuales de San Luis. Entonces, ¿dónde desembocan? Desembocan en el lago San Jacinto. Y eso es porque no hay un tratamiento para este tema de servicios. Cabe destacar que es necesario la implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas, toda vez que las aguas de la represa de San Jacinto van al tema de riego en cultivos de la región. Juan Cabrera y Rodrigo Chuca para Avia y a la Televisión, donde la información supera la noticia.